أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا بكم لهذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون. والبداية بأبرز العناوين. مستهل النشرة المحادثات الهاتفية التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز تعكس أهمية وثبات وجدية الموقف الإسباني بخصوص قضية الصحراء المغربية. ومن منطقة الباسك بإسبانيا شباب من مخيمة تندوف يعتبرون الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية هو الحل الأمثل الذي يضمن كرامة الصحراويين ويضع حدا لهذا النزاع الذي عمر طويلا. ومن سيدي في نرصد لدورة الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لجهة إقليمي مودون التي تدرست عدة نقاط تخص النهوض بوضعية الصناع التقليديين. ومن الدوحة نرصد أجواء قرعة هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم معنا في هذا الحوار الخاص الذي نجريه مع ضيفة إسبانية، نجريه مع ماريا طاطو وهي رئيسة نادي الإسبانيات المقاولات رائدة الأعمال بإسبانيا. ماريا طاطو مرحبا بك معنا في هذا اللقاء. Bienvenido María en esta entrevista. Primero nos vamos a hablar del paso histórico que hizo España a través del gobierno diciendo que la solución de la autonomía es una solución duradera, perfecta y justa por el conflicto del Sahara. ¿Qué opinas, María, sobre este? Bueno, primero, gracias por recibirme. En primer lugar, yo creo que las declaraciones del presidente del gobierno reflejan una ocupación y preocupación sobre un tema sobre el que no nos habíamos pronunciado. Lo importante de todo lo que dijo el presidente del gobierno ya hace unos días es que finalizó un conflicto, una mala relación con Marruecos que se arrastraba desde el mes de abril del año pasado. Era necesario dar ese paso para terminar con esa relación rota entre países amigos, países vecinos y países necesarios, donde hay muchísimo afecto, muchísimas líneas de colaboración y una fortísima amistad entre ambos reyes, y siempre con una fluidez normal, y eso es lo que no podía seguir así. No podíamos seguir con esas relaciones rotas. Muy bien. María, fundaste una asociación de empresarios con vuestros amigos, otros empresarios vascos. ¿Cuáles son los objetivos de esta asociación? Nuestra asociación se engloba algo más que empresarios, se engloba empresarios, gente de la cultura, cualquier persona que se quiera acercar a Marruecos, se llama Amigos de Marruecos y engloba un poco más de la región del País Vasco. La idea es aquellas personas que sentimos afecto, interés, colaboración, que nos gusta y que vemos Marruecos como una posibilidad diferente de generar amistad, para otros desarrollar cultura, aprender y para otros generar vías de colaboración en el mundo de los negocios. Todos ellos se aglutinan bajo una organización que se llama Amigos de Marruecos. ¿Cómo ves, como usted como española y que convive como españoles el régimen de, político de la autonomía, cómo ves las oportunidades de hacer este régimen en los municipios del sur? Es una cuestión controvertida desde hace años, pero que había que darle una solución. Esto era necesario, es necesario buscar una solución para ello. Yo puedo hablar desde mi perspectiva del País Vasco,